El mundo del espectáculo amaneció con una lamentable noticia, pues la familia de Christian Bach, actriz argentina que consolidó su carrera en México desde hace algunas décadas, informó que la rubia falleció. Christian Bach desapareció de las telenovelas desde 2014, cuando terminaron las grabaciones de La Impostora, telenovela que realizó para Telemundo. Desde ese momento, la actriz se mantuvo alejada de los reflectores y publicaba muy poco en las redes sociales. Tras su ausencia, algunos medios de comunicación aseguraron que la actriz se encontraba enfrentando una dura batalla contra el cáncer. Sin embargo, la familia anunció a través de un comunicado que falleció de un paro respiratorio el pasado 26 de febrero. Según La Silla Rota, los rumores sobre sus problemas de salud comenzaron hace algunos años, pero ella siempre lo negó y dijo que se trataban de calumnias por parte de la prensa. Las especulaciones continuaron hasta este 2019, cuando Christian Bach utilizó sus redes sociales para desmentir los señalamientos y pedir a los medios que dejaran de inventar chismes en torno a su persona. No les da pena engañar a su público que sigue su página. Tengan más ética y educación con estos comentarios que buscan llamar la atención y vender noticias amarillas a las personas que aman y apoyan mi trabajo. Lo que más llamó la atención de los fanáticos de la actriz fue que dicho mensaje fue el último que publicó a través de su cuenta de Twitter, tan solo 25 días antes de su muerte. Por otra parte, en su cuenta de Instagram publicó una foto hace 5 días como si todo estuviera bien en su vida. Aún quedan muchas incógnitas en torno a la muerte de Christian Bach, pero se espera que la familia brinde más información en los próximos días. ¿Qué opinas de su último mensaje? Con información de Instagram, Twitter y LSR Fotografías, propiedad de Marca y El Heraldo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.